bienvenidos nuevamente al programa de la Secretaría de Educación de Medellín. En casa aprendemos. Hoy vamos a tratar un tema muy valioso, muy importante y que sé, estoy segura que les va a servir en este momento a sus familias que están en casa todos juiciosos cuidándose. Se trata de la familia y la sana convivencia. Ese tema lo vamos a tratar con grandes profesionales que lo van a hablar desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos, la salud mental, otro, la estructura de la familia, otro como la comunicación como un entorno protector. Entonces, mejor dicho, no se pueden despegar de este programa y para eso ya voy a iniciar con nuestra primera invitada y se trata de una psicóloga muy talentosa que es líder de varios procesos desde allá de la Secretaría de Educación, de entorno protector. Se trata entonces de Diana Gómez. Diana, bienvenida a En Casa Aprendemos. Muy buenos días, muchísimas gracias Paola por esta invitación y es todo un honor poder hablar con todas las personas que están en casa porque realmente hay cosas muy valiosas que podemos aprender durante este tiempo de cuarentena. Bueno, y para iniciar esta conversación es muy importante saber cómo esos elementos de la familia, porque todos decimos la familia es como un equipo, en la familia todos nos apoyamos, en la familia lo que le pase a uno nos afecta a todos, pero entonces hablemos de ese término, ese concepto de la familia como un sistema. Sí, claro, la familia es un sistema. Vamos a tratar de poner un ejemplo en relación a un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol están unos jugadores en torno a un propósito común que es ganar un partido. La familia ocupa un poco ese mismo lugar porque cada persona de ese sistema, de ese grupo, tiene una posibilidad de apoyo a ese núcleo familiar. Entonces, lo que afecta a una persona afecta a todo el sistema. En esa medida, la familia opera para beneficiar y propiciar que todos los miembros de ese grupo aprendan a convivir, aprendan a pasar un tiempo agradable en familia y sobre todo a comprender que trabajan para el mismo equipo. Bueno, eso es muy importante y usted toca un tema muy bonito y es como la energía, porque en algún momento, pues conviviendo tanto tiempo, 24 horas al día todos ahí, me supongo que la energía y las emociones que empezamos a despertar nos afecta a todos, tanto al niño como al adulto, como al papá, como a la mamá. Claro que sí, y sobre todo una cosa muy importante que desde el programa Escuela Entorno Protector de la Secretaría de Educación y en este marco pues también del Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro pretendemos hacer es tener una línea de trabajo siempre orientada a la familia. Porque en ese sistema, como veníamos diciendo, converge toda esa energía y toda esa posibilidad de transformar o no, porque también hay que nombrarlo de esa manera, eso que va a pasar en este momento que estamos todos 24/7, permanecemos todo el tiempo juntos en casa y cuando algún miembro de la familia pueda estar de pronto decaído, desanimado, ahí es donde opera el sistema y ahí es donde viene otro miembro a entrar a conversar qué está pasando, cómo podemos superar esta situación, cómo podemos hacer para que esa tristeza no embriague a todo el sistema, a todos los miembros de la familia, que pudiera pasarnos muy fácilmente. Ahorita vamos a hablar un poquito como de esos tips y esas cosas que podemos hacer para respetar esas emociones, pero al mismo tiempo para que se dé la posibilidad de vivir otras emociones más placenteras. Bueno, antes de empezar a hablar de esos tips, es muy importante conocer cuál es la estructura de la familia o esos componentes claves de la estructura de una familia. Bueno, vamos a utilizar un ejemplo y digamos como una forma de comparar, así como hablábamos del partido de fútbol, cuando vamos a preparar una receta. Todos hemos hecho recetas, algunas muy buenas, otras no nos han quedado tan ricas, pero es un poco compararlo con ingredientes para una receta. La familia también tiene unos ingredientes y esos ingredientes básicamente los voy a referir así de sencillo. Uno es el tema de la comunicación, otro es el tema del afecto, otro es el tema de la autoridad y otro es el tema de los valores. Estos son los ingredientes para esa receta. ¿Cuál es esa receta? Esa receta es en este momento en particular que estamos viviendo todos, y no solamente nuestro país, nuestra ciudad, sino todo el mundo, cómo ponemos esos elementos en ese tazón para hacer una receta. ¿Qué receta queremos? ¿Queremos una convivencia más tranquila en este momento? ¿Queremos sacarle tiempo a eso que no hemos podido hacer por las carreras de la vida que todos tenemos? Entonces es poner a jugar el afecto. No nos podemos estar abrazando, no nos podemos estar besando como acostumbraríamos a hacerlo, pero es encontrar otras maneras de transmitirnos ese cariño a través de una mirada, a través de una taza de café por la mañana o de chocolate, hola, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Qué vamos a hacer juntos? Y ahí estamos expresando no solamente el cariño, sino también el término asociado a los valores y al amor.
y pues comunicarnos es incluso cuando nos quedamos en silencio en familia, porque también necesitamos estos espacios de silencio, estamos haciendo un ejercicio con ese ingrediente. Y la autoridad, que es muy importante, porque en este caso en particular nos invita un poco a los espacios de rutinas, a los espacios de respeto, porque algún miembro de la familia necesite de pronto trabajar en casa y se tenga que aislar un poco de lo que estábamos haciendo cotidianamente, o porque necesitamos manejar unos horarios con los niños igualmente para hacer los deberes escolares, para la alimentación, para las rutinas de autocuidado. Entonces, esos ingredientes yo los invito a que los pongan en ese tazón, a que hagamos esta receta y seguramente saldrán cosas muy chéveres, muy ricas para todas las familias que nos están viendo. Me encanta ese tema, y cuando usted dice la comunicación como elemento protector, y en la familia sí que es necesario y sí que es clave, y es aprender a hacer lectura de esas emociones que tenemos. Y por supuesto, si yo necesito un momento de silencio, respéteme en ese momento de silencio, necesito un espacio para estar acá encerradito en mi habitación un momento, respetémoslo, ¿cierto? Pero también si es el momento de compartir y de estar todos en familia, también. Acá se me viene un tema que de pronto uno escucha mucho en la calle, y es, en mi casa somos juntos pero no revueltos, ¿cierto? En mi casa somos, bueno, ¿cómo o qué le podemos recomendar a estas personas que de pronto tienen ese concepto de familia, somos juntos pero no revueltos, y más en esta época que yo le digo, estamos 24-19 en casa? Sí, y eso pasa mucho, realmente es un tema que desde Escuela Entorno Protector hemos leído en muchas de las instituciones educativas que acompaña el programa de la Secretaría de Educación. Y es precisamente, yo creo que también eso pasa en las recetas. En las recetas hay ingredientes que probablemente nunca usamos porque nos da susto que de pronto o que mucha sal o que sepa muy fuerte. Entonces la invitación es pues obviamente a reconocer que tenemos una familia donde somos juntos pero no revueltos, y es muy probable que algún miembro de la familia en esta situación haya despertado y haya abierto esa puertecita a decir, hey, vivimos todos juntos, pero ¿por qué no nos acercamos más? Ajá. Y haya provocado una invitación a ver una película, haya preparado alguna sopa, algunos huevitos con arroz y nos haya dicho, les hice el desayuno. Entonces, esas pequeñas cositas que pueden estar pasando en la casa, o incluso un llanto, me pongo triste, y eso hace que los demás que están juntos pero no revueltos digan, hey, ¿qué le pasó a Jaime que está tan triste? ¿Por qué está llorando? ¿Quién le pregunta? Ajá. Esas pequeñas cositas creo que van abriendo la posibilidad a darnos cuenta que sí, estamos juntos y ya nos podemos empezar a juntar más. Bueno, eso es muy importante. Esta psicóloga es muy talentosa, ella también es especialista en familia de la UPB, entonces va a estar con nosotros enseguida, pero mientras tanto los voy a invitar a ver un video que nos preparó una estudiante líder. Ella es Paulina Gaviria, de la institución educativa Pradito. Hola, mi nombre es Paulina Gaviria, personera de la institución educativa Pradito, ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado. Nosotros como jóvenes también reflexionamos y actuamos frente a la contingencia. Todos nosotros seguimos aportando desde nuestras casas. Por ejemplo, realizamos un proyecto que se llama Regresemos con Vida, en donde invitamos a toda la comunidad educativa a cuidar una planta y en nuestro regreso llevarla y cultivarla en el muro PET, un proyecto que aún sigue vigente. Nosotros también compartimos con nuestras mascotas y familia por medio del diálogo, juegos y demás. También podemos hacer ejercicios desde nuestros hogares y así motivar a otros para no volvernos sedentarios. Es momento también de aprovechar para fortalecer nuestro aprendizaje, de leer, descubrir y explorar todo el potencial que tenemos, la creatividad y nuestras habilidades. Hay momentos de distracción, claro, como los videojuegos, las redes sociales, y eso está bien. Sin embargo, evitemos de que esto sea excesivo. La vida constantemente se debe adaptar a los desafíos que nos plantea el ambiente. Este es un momento evolutivo. Debemos ser conscientes y asumir nuestro protagonismo como jóvenes transformadores de nuestra realidad. Con cuidarnos, estamos cuidando al mundo. Seamos inteligentes. Yo me quedo en casa, ¿y tú?
Bueno, estos son los estudiantes líderes que tenemos en Medellín. Diana, cuéntanos sobre ellos y ese proceso tan bonito que llevan. Sí, es bien bonito porque son estudiantes líderes jóvenes, que me encanta que sean jóvenes porque tienen una dinámica de vida muy distinta y conectan otras cosas que a veces los adultos de pronto dejamos de largo. Son los líderes de todas las instituciones educativas de la ciudad de Medellín y de todos los corregimientos de Medellín, que construyen unos proyectos para trabajar en las instituciones y poder conectar a toda la comunidad educativa, a padres, a docentes, a directivos. Entonces, realmente, Paulina, me encanta que hubiera que hubiéramos visto este video y ese trabajo que está haciendo, porque se me ocurrió una cosa con lo que hablábamos ahorita. Y es que ella hablaba de los animalitos. Yo creo que también, por ejemplo, por ahí se pueden abrir posibilidades en las familias donde vivimos juntos pero no revueltos. Uh-huh. Porque los animalitos tienen la capacidad de convocarnos también a cuidados, a estar atentos a otras cosas. Entonces creo que por ahí también hay una excusa, y yo pienso que la mayoría de las personas tienen en sus casas mascotas, o perros, o gaticos. Sí. Entonces esa es una posibilidad también de encontrar por ahí un encuentro en familia. Así es, bueno, la invitación queda abierta no solo para los líderes que hacen parte de estos procesos de la Secretaría de Educación, sino para todas las personas que nos están viendo. Recuerden que nos pueden enviar su video, nos pueden etiquetar viendo el programa en casa y etiquetan a la Secretaría de Educación, a la Alcaldía de Medellín y, por supuesto, a Telemedellín. Bueno, Diana, veníamos hablando de esos temas que, de la convivencia, que son necesarios hoy, que tenemos que tener en cuenta para vivir o tener una sana convivencia en familia. ¿Por qué no hablamos de algunos tips o algunos elementos que usted nos pueda dar, o esas tareas que dicen para poder tener una familia como sistema es necesario hacer esto, esto, esto? Usted ya nos dio algunos, por ejemplo, el de la comunicación como un elemento protector, uh-huh, pero nos queda faltando el tema de los roles, el tema del manejo del tiempo. ¿Cómo esos tips para estas familias en esta época? Bueno, creo que lo más importante sería también hacer un reconocimiento en cada familia de qué nos está movilizando a todos esta situación que estamos viviendo. Entonces, poner como en una cajita, lo voy a poner así para que sea más práctico, que cada uno pueda escribir en un papelito o dibujar incluso lo que está sintiendo frente a esta situación nueva para todos. Poner eso en una cajita y después ponerse una cita, decir, bueno, nos encontramos ahorita a tomar el algo, a tomarnos un cafecito o a tomarnos un fresquito en la casa, y vamos a destapar esa cajita para encontrar qué hay ahí, qué está sintiendo cada uno de los miembros de la familia. Otra posibilidad es, hay muchas cosas ahorita en redes, en la tele, en radio, incluso nos están suministrando muchas formas de ocuparnos, y pues sobre todo con los niños más pequeños, que pudiera ser un poquito más difícil, o para nuestros adultos mayores. Entonces hay muchas pequeñas tareas que podemos hacer, pintar, conversar, tejer, mirar cuentos, leer cuentos, escuchar música, también quedarnos un poco en silencio, reflexionar, preparar juntos un almuerzo, preparar juntos un desayuno, contar historias de la familia. No sé, en mi casa se usaba mucho sentarnos a ver los álbumes familiares, que ya ahora son digitales, pero pues todavía nos quedan esos álbumes de papel, de tocar, de preguntar, ¿y qué pasó en esta historia de esta foto? Hay muchas posibilidades, y yo creo que cada familia, aunque esté de pronto cada uno viviendo esto de una manera muy distinta, estoy segura también que cada uno encuentra ese corazoncito que late y nos invita a hacer cosas positivas con esta contingencia. Bueno, ahí nos queda una tarea muy importante, es más, voy a ir a aplicarla a mi casa, y es sentarme, mirar qué emociones me han despertado estar todos estos días pues en casa compartiendo con mis papás, escribirla, qué no me gusta, qué me hace falta, qué siento que podemos hacer, y meterlas como en un cofrecito, y después ponernos una cita, a cenar, a tomar el algo. Y yo creo que ahí sale un tema muy importante, y son los acuerdos familiares. Correcto, ahí sale un tema muy importante. Incluso si de pronto no tenemos esa cajita, los ponemos las pegamos en la nevera, o sea, o la dejamos en algún lugar y alguien con seguridad la va a encontrar. Los acuerdos son muy importantes, y para llegar a los acuerdos hay que sentarse a resolver muchas cosas que a veces son conflictivas, pero eso hace parte de los acuerdos. Y es muy probable que en este momento nos esté ocurriendo eso en la casa, que tengamos muchos desacuerdos porque estamos coincidiendo en un mismo espacio durante todos los días,
varias personas. Entonces es la posibilidad de decir, bueno, ¿en qué en este momento necesitamos reafirmar que esto lo vamos a hacer todos y lo vamos a respetar? ¿Y qué cosas son individuales, íntimas y también las vamos a respetar? Es un poco el ejercicio de los acuerdos. Bueno, ahí nos queda la familia como sistema, bastantes tareas por hacer en casa, porque la idea es que aprovechemos esta época que estamos todos en casa junticos para que de ahí salga como una nueva familia, se renueven cosas y aprendamos a conocer más con quien compartimos la mitad del tiempo. Entonces esta es una oportunidad también, esta crisis que estamos viviendo hoy en el mundo y en el país. Los invito entonces a que vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con otro tema y otro enfoque que le vamos a dar a esto, a la familia y la sana convivencia. Estás viendo En Casa Aprendemos. En Casa Aprendemos, regresamos a nuestro programa institucional y hoy, mejor dicho, tengo otra invitada acá en este momento. Vamos a desarrollar una actividad hermosa del sentir, del pensar, del actuar, del escuchar. Y para eso se encuentra conmigo Sandra Orozco. Ella es fonoaudióloga de profesión, pero es toda una maestra de corazón. Además tiene dos hermosos bebés, de Salomón y Sara. Yo le dije bebés, no sé, ¿cuántos años tiene, Sandrita? No, ya bebés no son. Salomón tiene 18 años. Y Sara tiene 15 años. Ah, no, bebés, ya no son. Para nada. Para nada. Para nada. Bueno, Sandra, vamos a hablar de estos sentimientos y de esto que a veces se empieza a descubrir en la casa y es lo que sentimos, lo que pensamos y también lo que escuchamos. Claro, sí. Mira, lo que pasa es que es como una ruta emocional que siempre se acompaña y que probablemente la vamos a estar nombrando en varios programas que vamos a hacer desde Escuela Entorno Protector, porque esto es como lo que nos convoca a las emociones. Entonces simplemente es un llamado de ¿qué siento en este momento? ¿Estoy sintiendo rabia o estoy asustada o estoy alegre? Después de que yo identifico esa emoción y la puedo nombrar, la llevo al pensamiento. Y ahí digo, ay, bueno, es que tengo rabia, de pronto mejor ahorita hablo para no ofender. Y decido alejarme. Esa es la ruta emocional que vamos a estar practicando para poder hacer unos buenos acuerdos en familia y tener una sana convivencia. Ese es el entrenamiento que vamos a hacer para educar las emociones. Mejor dicho, en la casa se tienen que preparar porque acá, ay no, cogí el que casi no me gusta, este no, va a coger esto. Los emojis se van a poner de moda en este momento con todas nuestras caritas que usamos. Mejor dicho, ahí les voy adelantando la actividad que vamos a hacer. Pero bueno, hablemos de esos roles de la familia, porque en este juego siento que también vamos a tener todos unos roles. Entonces, la importancia de identificar el rol que tiene cada persona o cada miembro de la familia. Es muy importante identificarlo y sobre todo no perderlo, ¿cierto? Porque si bien estamos todos en un mismo lugar, no podemos pasar a que de pronto los hijos asuman un rol que no les corresponde, supongamos en cuanto a la autoridad, que no se debe perder en casa, diferente al autoritarismo, que es una cosa muy distinta. El autoritarismo siempre está de la mano de la violencia y la autoridad siempre va de la manito del respeto, ¿cierto? Y eso es fundamental para poder tener una convivencia y hacer unos acuerdos de sana convivencia en familia. Cada quien va a tener sus roles y habrá momentos donde algún hijo lidere una actividad y nosotros pasemos a permitir que él nos lidere. Pero los adultos que estén a cargo, esos cuidadores que estén ahí en el hogar, no deben perder ese rol, no deben perderlo para nada, precisamente porque ahora estamos convocados a ser los guías de estos chicos y chicas que están con nosotros en casa. Hay una palabra que usamos mucho y yo creo que en temas del entorno protector es clave y es la empatía. Nosotros siempre decimos cómo ponernos en lugar del otro, cómo nos ponemos en los zapatos de la otra persona, sin importar si es el niño, sin importar si es el abuelo, si es mi cuidador, si es mi vecino, porque de una u otra forma todos nos vamos afectando cuando estamos en casa 24/19. Así es y probablemente en este momento lo que más nos esté aflorando es en qué estado se encuentra nuestra salud mental, ¿cierto? Entonces hay un
una estrategia que hemos venido trabajando desde Escuela Entorno Protector que se llaman prácticas restaurativas. Es un enfoque muy, muy hermoso porque lo que busca es precisamente restaurar el daño que de pronto yo le he ocasionado al otro. ¿Sí? Dentro de esas prácticas restaurativas hay un enfoque también, se utilizan varios, pero hay uno que es disciplina positiva que también hemos venido trabajando mucho con las familias, con los maestros en las instituciones, nuestros profesionales de apoyo institucional, los psicólogos, también pues con este tipo de estrategias, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo voy entendiendo qué es realmente la empatía, que hace mucha parte de esa educación emocional, cuando yo puedo tener mi cerebro regulado, y aquí de pronto voy a hacer una cuñita, si me lo permite. Claro que sí. El 26 de marzo, desde Entorno Protector, hicimos un Facebook Live de Secretaría de Educación en la página de Secretaría. Ahí estuve yo hablando y explicando el funcionamiento del cerebro. Sería muy bueno que lo vieran porque es complementario a este programa, para que podamos entender este ejercicio, ¿sí? Porque esa es la idea, tener un hilo conductor de los programas para que la familia vaya siendo el entorno protector de nuestros hijos en este momento, ¿sí? Entonces hay unos pasos para poder lograr esa empatía que yo voy a ir entrenando. Entonces sentí, tengo rabia, pensé, no es momento de hablar, me alejé, pero entonces ya se me quitó y voy y le pregunto a mi hija que tiene 15 años y le pregunto, ¿estás molesta? Y ella probablemente me va a decir sí. Y si tiene un temperamento fuerte, me puede levantar la cejita, sí, estoy molesta, sí. No quiero hablar, no quiero. Y si yo no tengo esa autorregulación, no voy a poder hacer un acuerdo con ella. Y a mí no se me puede olvidar que el adulto soy yo, no es ella. Así sea más alta que yo, o así él sea más alto que yo. Entonces yo me regulo, ¿sí? Y le digo, entiendo que estés molesta, puedo entender, valido su emoción. Ese es el primer paso para lograr la empatía y la cooperación. Yo en otras ocasiones, el segundo paso es mostrar que hay historias que pueden ser similares. Yo recuerdo que cuando tenía tu edad, también me era muy difícil no poder estar con mis amigos. Y eso me generaba mucha rabia, ¿sí? Pero quisiera que me explicaras qué es el tercer paso, la percepción. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Y cómo lo estás sintiendo tú? Porque lo que yo veo, siento y pienso no es lo mismo que ve el otro. Y ahí nos enredamos los papás mucho, porque siempre queremos imponer nuestra opinión. Entonces ya permito que cuente. Si esos dos primeros pasos fueron reales, o sea, yo le validé al otro la emoción desde el corazón mío, no aparentando, ¿cierto? Porque el otro lee que yo no estoy conectada, entonces se da la empatía. Y el otro baja, inclusive el rostro les cambia. Ahí mismo les cambia y los cambia. No, mamá, es que pasa esto, es que pasa aquello. Y ya viene el tercer paso. Cuando ella empieza a pensar, ya estoy en el pensar, ¿cierto? Uh-huh. Y ya viene el tercer paso, que es el decidir, busquemos soluciones. ¿Cómo crees que lo podemos arreglar para que esto no nos vuelva a pasar? Busquemos varias soluciones y ahí hacemos unos acuerdos. Es el momento de hacer los acuerdos. Mejor dicho, el paso a paso lo tenemos el acá. Paso a paso. Pero, Sandra, hay un elemento clave y es, listo, yo como responsable, como cuidador, de pronto que tal vez llevo ese rol, ¿cómo hago para entender esa emoción y tal vez no, no sé si la palabra sea igualarme a mi hijo, igualarme a mi esposo en ese momento, que los dos estamos alterados? ¿Cómo aprendo a manejar las emociones? ¿Cómo aprendo a ser inteligente emocionalmente? Bueno, este tema de las emociones es un tema que nos va a estar convocando mucho porque yo creo que como ciudadanía tenemos una gran necesidad de aprender sobre esto y es fundamental hacerlo para lograr una sana convivencia en casa. Primero tengo que reconocer esa emoción y a través de la fuerza de voluntad que tengo poder hacer el pare. Porque cuando yo no hago el pare, estoy usando un pensar inconsciente. Y mi decisión es desde la inconsciencia, insulto, pego, grito, ¿cierto? Pero cuando lo logro y decir, estoy molesta, ahora hablamos. Y así tenga una cara un poco seria y que el otro entienda, no, la mamá se molestó. Puedo hacer acuerdos de gestos. Muchachos, cuando yo les haga así es porque voy a explotar. Y entonces ahí empieza el respeto, es un acuerdo del otro, se está regulando para no agredirnos. No, mi mamá hizo así, ay no, dale, entonces que ya le dé más rabia. Ya todos empiezan y ahí es, sí, no, ahí es el conflicto, que sí. No queremos llegar a eso. Sería el acuerdo del respeto profundo por el otro, que creo que es lo que más tenemos que trabajar ahora.
Bueno, mejor dicho, este tema da para muchas cosas, para despertar muchas emociones y también para dejar tareas en casa. Total. A los papás, a los cuidadores y a los estudiantes. Por el momento, los voy a invitar a que veamos otro video que nos manda María Camila, es la personera de la institución educativa Maestro Pedronel Gómez. María Camila, vemos el video de ella. Buenas tardes, yo soy María Camila Parra y soy la personera de mi institución educativa Maestro Pedronel Gómez 2020. Y a continuación los voy a incentivar a que sigan en sus casas y les voy a mostrar algunas de las actividades que se pueden realizar. Bueno, unas personas de mi familia hacen ejercicios, otros cocinan. Y aquí es un espacio que más me gusta porque aquí como familia todos nos reunimos, vemos películas, conocemos más a fondo nuestras inquietudes, gustos y demás. Y por supuesto también recuerdo mucho lo académico porque mientras estemos en casa podemos leer o simplemente repasar lo que ya hemos aprendido o simplemente realizar las actividades dinámicas que algunos profesores nos han puesto. Y por último quiero recordarles y quiero hacerles una invitación a que sigamos usando los cuidados para evitar el contagio del COVID-19. Recordemos lavarnos las manos constantemente, saludar de lejos y a la hora de toser y estornudar hacer correctamente. Muchas gracias, nos vemos la próxima ocasión. María Camila, te enviamos un abrazo gigante, verdad que nos alegró mucho ver este video. Estos son como esos líderes mediadores que tenemos acá en Medellín y que no solamente se convierten en líderes del colegio, porque si no estoy mal, María Camila es representante estudiantil, es personera, ¿cierto? Es personera, sino que también se convierten en líderes de la familia, del barrio, del lugar donde están. Ellos se convierten en grandes líderes. Bueno, María Camila, un abrazo gigante. Claro, y eso es precisamente lo que hacemos desde Escuela Entorno Protector con ese apoyo al liderazgo estudiantil, porque no solamente son los líderes que fueron elegidos por el gobierno escolar, en democracia escolar, ¿cierto?, que son el representante, el personero, el contralor y el líder de mediación, sino que hay muchos estilos de liderazgo también que se apoyan. Y la intención que siempre hemos tenido es que esos liderazgos que hemos venido acompañando, ellos los ejerzan ahora en su hogar y los lleven a la comunidad. Entonces es maravilloso que estemos mostrando estos videos del trabajo tan lindo que ellos hacen. Sí, así es que me emociona. Pueden seguir enviando. Bueno, Sandra, hablando de este tema de emociones, llegamos a un tema también sumamente valioso y es la salud mental. Y para eso vamos a tener un invitado, el psicólogo especialista en psicología clínica, que nos va a hablar de esta importancia de la salud mental y cómo nos está afectando en nuestros hogares en este momento que estamos todos en confinamiento, en casita. Entonces está con nosotros Óscar Alberto Rubio. Óscar, ya me escuchas, buenos días, bienvenido a En Casa Aprendemos. Muy buenos días, Paola, y a todas las personas que nos están escuchando para continuar esta deliciosa conversación aquí en la sala de mi casa, también cumpliendo con las normas de conservar el confinamiento, disfrutando este rico café, y me alegra mucho estar con ustedes hoy, maravilloso el programa. También soy de la Secretaría de Educación, programa Entorno Protector. Bueno, estos profesores que me están rodeando son súper protectores, eso me alegra mucho. Nosotros también estamos en la sala de En Casa Aprendemos, disfrutando este espacio y llevándoles contenidos muy valiosos a ustedes. Bueno, empecemos a hablar de cómo hoy se puede estar viendo afectada la salud mental de nuestras familias. Bueno, Paola, y a todas las personas que nos están viendo en este momento, el coronavirus nos cambió la vida de un día para otro. O sea, llegó el viernes y al otro día todo el mundo a guardarse a su casa, nos cambió la vida no solamente en la familia, sino también en lo social, económicamente, en las relaciones, con la comunidad, con nuestras familias. Pero como yo siempre lo comparo como un efecto dominó, Paola, y es cuando este cambio empieza a producir cambios en la vida de la familia. Y en la familia, como lo nombraban también las personas que están participando, en la familia se producen unos cambios a nivel individual y en ese orden de sentir, pensar y decidir, quiero nombrarles algunos cambios porque a veces cuando sentimos esto nos da mucho miedo y ojalá cuando nos están, para todas las personas que nos están viendo, quiero darles una muy buena noticia y es todo esto que voy a decir que tiene que ver con los cambios en la familia,
tiene y es esperable que lo sientan. Entonces les va a decir, ¿han sentido miedo? Temor, sí. Incertidumbre, qué va a pasar cuando termine esta cuarentena, qué va a pasar con lo económico, con mi trabajo, me van a renovar el contrato o no, voy a presentarme a la universidad, qué va a pasar con los amigos que he tenido a pesar de que esté conectado. ¿Han sentido en algún momento tristeza? Como una sensación, como un taquito, que por cualquier cosita a veces me provoca como llorar, como si tuviera la lagrimita en el ojo, la angustia. O he visto a veces en los hijos que se ponen un poco irritables, o me pongo un poco irascible, irritable con mi esposa, con mi esposo, con mi papá, con mis hijos, y yo vivo con mis nietos. Si a veces me ha faltado, digamos, como siento que no me concentro como me concentraba cuando yo estaba trabajando, que me rendía más. Entonces me empiezo a sentir que ya no valgo, que ya me voy a quedar así. ¿Ha sentido de pronto dificultades para dormir, como si usted se levantara y se levantara cansado, como si no hubiera dormido lo suficiente? ¿Ha aumentado las ganas de comer? Es decir, me va a comer todo el mercado y fuera de eso. Mucho. O se me va las ganas de comer, me pongo inquieto. Entonces, en el orden del sentir, les tengo la buena noticia. A veces las personas piensan o sienten frente a eso que están viviendo, que se van a volver locos, que se van a enfermar, que se van a quedar así toda la vida. Yo como era y de productivo, como era deficiente, y ahora ya todo se me vuelve un mundo. Entonces, es importante que a nivel familiar, individual y familiarmente, eso que estamos sintiendo y viviendo, lo pensemos y lo comprendamos que es absolutamente esperable. No les dé miedo, todo eso que sienten es absolutamente esperable. Hay personas que a veces dicen, no, yo me siento muy mal porque yo anteriormente era muy alegre, muy activo, y resulta que por lo que estás viviendo y por todos estos cambios que se producen, por las pérdidas en la vida cotidiana, uno espera, y es completamente normal. También hay que diferenciar cuando eso se empieza a convertir. Entonces es importante que comprendamos que esto es esperable. Y bueno, comprenderlo no solamente en mí, sino en los otros, ayuda mucho a que eso no traiga más problemas. Así es. Profe Oscar, hablando de ese tema, listo, entonces podemos estar tranquilos que esas emociones que estamos sintiendo en casa son normales. ¿Cuándo nos damos cuenta o cuándo sabemos que ya no son tan normales y que de verdad sí necesitamos apoyo o ayuda? Eso, entonces ahí está la clavecita. Frente a eso que yo siento y comprender de que esto es esperable, me ayuda a entender y comprender que cuando, voy a poner un ejemplo, si mi esposa o mi esposo, llegado el caso, con la persona que yo vivo, yo la noto distante, como ida, como está aquí pero no está acá, la noto como retraída. Si yo no comprendo lo que le está pasando a ella, lo que está sintiendo, entonces me voy a empezar, como dicen los jóvenes, me voy a empezar en película a decir, ¿será que ella me quiere? ¿Será que me está viendo muy gorda? ¿Que entonces será que está pensando en otra persona? Y si yo me quedo en ese imaginario, entonces ya me voy a empezar a responder con base en eso. Entonces es muy importante cómo lo resolvemos. La idea de ustedes, han escuchado que muchos matrimonios hoy en día, a raíz de lo que está pasando, sino a cómo enfrentamos estas situaciones en la familia, se están divorciando, ha aumentado la violencia intrafamiliar, ha aumentado el consumo de sustancias psicoactivas, o a causa de no poder consumir licor, alcohol u otras drogas, se genera mucha violencia en el hogar. Entonces, ¿cuáles serían esas señitas que nos indican cuándo tenemos que buscar la ayuda profesional? Cuando hablamos de sentir, pensar y decidir, es cómo decido yo responder ante eso que siento, y es comprender que los cambios que se dan en las personas de mi familia, en mi papá, en mi mamá, en mi hermano, en mis hijos, hay que comprender, y también hay que ser flexibles, sin perder los acuerdos, sin perder la autoridad en el hogar, y ser un poco flexibles porque nos estamos acomodando. Hay maneras, la idea es que no lo respondamos negativamente, con más violencia, con abuso sexual, con consumo, con quererse morir, que es que yo ojalá me coja este coronavirus y me lleve para que me valore y no, qué cosa. No es de esa manera.
¿Cuáles son esas señitas que nos indican que la tristeza, el miedo y la preocupación nos están diciendo ya hay que buscar ayuda profesional? Y les quiero contar, el sistema de salud nunca sale a vacaciones. El sistema de salud no está en cuarentena. Entonces, si la tristeza en vez de disminuir va en aumento y empiezo a decir, no, yo me quiero morir, ojalá Dios se acuerde de mí, ojalá, cuando ya la ansiedad no me deja dormir y ya me empiezo a agotar y me empiezo a enfermar mentalmente, psicológicamente, pues ahí, ¿qué es lo que se hace? Hay que buscar la ayuda, porque lo que se espera, y si ustedes que nos están escuchando, comparen el primer día de la cuarentena a lo que llevamos hoy en día, y quizá nuestras emociones se han regulado un poquito, es decir, las personas tendemos a adaptarnos, a responder y a enfrentar esto, pero no todo el mundo tiene las mismas capacidades. Oscar, y también... Sí, termina y ya te hago la otra pregunta. Y también es muy importante que entonces las personas en la familia se cuiden a sí mismas y comprendan que sus comportamientos son esperables, pero también reconozcan que la idea no es generar más conflicto, ¿vale? Por eso es tan importante hacer estos acuerdos, tener las rutinas con los niños y las niñas, con el uso de las tecnologías. Este es el medio por el cual se están comunicando, pero también hay que poner una regulación con el uso de los videojuegos, porque a veces las mamás dicen, no, contarle que esté ahí 8 horas pegado de los videojuegos, con eso se entretiene, y resulta que eso también puede generar en el adolescente más estrés, más irritabilidad, y eso puede contribuir a la problemática o a los conflictos en la familia. Entonces, así quería como hacer la aclaración eso. Bueno, Oscar, usted nos decía, y es claro que uno se empieza como a adaptar a ciertas emociones que ya está viviendo en casa o las situaciones que está pasando. Es decir, que hoy podemos decir que con esta crisis del coronavirus que estamos viviendo, la salud mental de las familias, digamos, se puede fortalecer. Sí, hay un país del Oriente, pues no va a decir China, es un país del Oriente, que nombra la palabra crisis como oportunidad. También he escuchado a través de los contactos que a veces dicen las esposas a los esposos, esta fue la oportunidad, así sea por el coronavirus, para volvernos a encontrar, para volverme a conectar con mi esposo, para volverme a conectar con mi esposa. Sí. Eso sí, de una manera jocosa, esperemos que de aquí a 9 meses no se dispare la tasa de natalidad de tanto compartir. Que también sea la oportunidad para acercarnos a nuestros hijos. Yo he escuchado mucho en las redes que dicen, por fin, si no era así, mi papá y mamá no los tenía más tiempo conmigo. Que esto también nos tiene que dejar unas lecciones de vida, que esto también nos tiene que mostrar algo, y para que después de este confinamiento no salgamos igual. Es decir, aprovechemos nuestros tiempos con los hijos, ser una oportunidad en lo posible de poder resolver estos asuntos que de pronto estaban pendientes. Es como cuando uno el 31 de diciembre hace la lista, que este año sí, si tenemos la capacidad de dialogar, si tenemos la capacidad de intimidar afectivamente, aprovechamos para hablar de estos asuntos, de compartir de otra manera. Esa puede ser una oportunidad para encontrarnos y que esto nos haga crecer como familia, nos haga crecer como personas. Así es. Oscar, muchas gracias por estar conectados con nosotros, por estar en casa aprendiendo con ustedes estos temas de salud mental. Ahí les dejo el dato muy importante. Si ya usted en familia aprendió a convivir, se aprendieron como a conocer un poco más, a compartir, pues cuando salgamos de la cuarentena, siga aplicando esto, no lo deje a un lado porque ya podemos salir. No, antes hay que conservar esas cosas positivas que aprendemos en esta época. Oscar, mil gracias. A ustedes, me encantó este programa, delicioso, y para todas las personas que nos ven, saquémosle todo el provecho. Así será. Bueno, y regresamos acá con Sandra. Súper enlazado a los temas que veníamos hablando. Claro que sí. Emociones, salud mental. Hay un tema muy importante que me gustaría que nos dieras como unos tipsitos claves, y es cómo hacemos para no transmitirle o para que pronto nuestros pequeños no vean la angustia de nosotros en algunos momentos. Bueno, pues para hablar de lo de las emociones, que creo que puede ser otro programa inclusive,
para poder profundizar más a fondo, ¿cierto? En este momento yo creo que es muy importante poder lograr esos acuerdos, acuerdos de convivencia, ¿cierto? Lo que decía ahora, establecer con ellos, tengan la edad que tengan, unas señales de cuándo está cada una de las emociones, para poder decir en ese momento yo necesito aislarme, muchachos, me dejan un momentico quietica, ¿sí? O me voy a hacer en la sala, o me voy a ir a dar una ducha larga, ¿cierto? A darme un buen bañito para poderme bajar y poder salir y seguir pues liderando este proceso en casa. Y aprovechando lo que decía Oscar ahora, también que tengan muy presente las familias, que los psicólogos, nuestros compañeros de entorno protector que están en las instituciones educativas, ellos están prestos a apoyar a través de los estudiantes, los pueden contactar cuando vayan sintiendo que de pronto estas cositas están siendo muy agobiantes y desde ahí los estamos apoyando y los seguiremos apoyando. Bueno, Sandra, ¿qué le parece si nos vamos con esta actividad que yo ya quiero saber? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Y si tal vez invitamos a nuestros televidentes, de pronto, ¿qué elementos pueden tener así para que hagan la actividad en casa con nosotros? Claro, esta pues es, no tiene que ser así. Esto es de prácticas restaurativas, se llaman círculos restaurativos o círculos familiares, donde yo puedo dentro de mis rutinas diarias tener un día de la semana donde nos vamos a juntar todos. A evaluar, por ejemplo, la cajita que propuso Diana ahora, donde se metían las cositas que están pasando y poderla leer ahí. Entonces, uno prepara como su ambiente. A mí me gustan los rituales, entonces pongo la velita, esto lo usamos como tótem. El tótem es una práctica ancestral que es muy usada en las prácticas restaurativas, que nos ayuda a que nos entrenemos en el uso de la palabra. Entonces, si tú tienes que hablar, tú solicitas el tótem, se te pasa, mientras la persona lo tenga en sus manitos, tiene la palabra y los demás ejercitamos la escucha del corazón. No la escucha de la cabeza, que la de las mamás. Escuchamos con la cabeza para responder con cantaleta. ¿Listo? Listo. Bueno. Mejor dicho, profe, voy a coger el tótem porque sigo yo para hablar. Y mientras ustedes van adecuando ese lugar en la casa, los invito a que vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para que realicemos esta hermosa actividad que nos tienen preparada. ¿Listo? Estás viendo En Casa Aprendemos. Bueno, y antes de los mensajes institucionales, yo me quedé con la palabra, entonces voy a seguir. Resulta, profe, que acá estamos con esto y quiero desarrollar esa actividad ya. Yo sé que en la casa también ya la quieren hacer. Bueno, entonces miren, por ejemplo, en casa tenemos este cuaderno que hemos ido llevando, no lo voy a mostrar mucho porque es la intimidad de los hijos, pero ahí están algunos acuerdos que hemos hecho, pero supongamos, esta estrategia me ha servido con Sara, llevar el cuaderno, con Salomón ha sido desde la narrativa, escucharlo y hablar y los acuerdos distintos. Entonces, a todos no nos va a funcionar lo mismo y eso es lo que tenemos que tener como muy presente. Pero para uno como devolverle el ritual, esos acuerdos se pueden hacer con las normas de casa, ¿cierto? Y nosotros hemos aprendido algo muy hermoso, que se llama la sabiduría del círculo de la vida, que vuelvo y les cuento, es lo que hemos estado implementando desde Escuela Entorno Protector con las prácticas restaurativas, y aquí en una lectura simple se pueden llegar a unos acuerdos muy importantes y profundos, porque lo que más tiene que brillar ahora es la paciencia, la esperanza y la compasión, ¿cierto? Entonces quisiera invitar a Diana para que nos ayude también con esta actividad. Y lo hagamos entre las tres. ¿Lo hacemos entonces de pie? De pie. De pie puede ser. Bueno, entonces miren. Listo. Les voy a entregar a cada una esta hojita. Vamos a hacer una lectura, ¿sí? A partir del título yo hago la lectura, pero cuando las letras estén en negrilla, lo decimos las tres al tiempo. Perfecto. ¿Ok? Super. Dice, la sabiduría del círculo de la vida. Los seres humanos, desde los periodos más antiguos, solemos organizar círculos. En esta experiencia hay una gran sabiduría de vida que enriquece el crecimiento personal y grupal. En el círculo, todos los puntos que conforman la circunferencia son iguales. Somos iguales. En el círculo, no hay esquinas donde escondernos. Somos visibles. En el círculo, todos estamos invitados a participar en igualdad de condiciones. No hay privilegios. En el círculo se pide la palabra y se espera el turno para intervenir. Se usa una pieza del habla. Nos respetamos.
En el círculo, prestamos atención a quien tiene la palabra. Todos importamos. En el círculo, se comparten temas significativos. Somos profundos. En el círculo, se acoge a quien comparte sus sentimientos o reflexiones. Nos aceptamos. Lo que sucede en el círculo se escucha y observa con respeto, aprecio y prudencia. Nos cuidamos. En el círculo, los errores y dolores se convierten en oportunidades para aprender. Mejoramos. En el círculo, nos enriquecemos, sanamos y maduramos como grupo. Crecemos. ¿Listo? ¿Qué tal les pareció? Ya hicimos esta lectura. El primer acuerdo. El primer acuerdo. Bonita. Gracias, Diana. Súper, muchas gracias. Listo, ¿con qué continuamos? Bueno, entonces ya establecimos estos acuerdos. Sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya, porque ese es el sentir, volvemos a la estrategia, al sentir, ¿cierto? Entonces ya de ahí, en esa reunión, en ese círculo de familia, empezamos cómo se han sentido y podemos sacar la cajita de la que nos habló Diana. A ver, ¿este dibujo es de quién? ¿O quién dijo esto? Y escuchar a cada uno, su emoción, primero su sentir. El sentir puede ser desde más, he estado muy cantaletosa esta semana. Pues realmente está supremamente rígida, todo que eres perfecto y yo escucho con el corazón, no con la cabeza. Porque a mí me van a dar ganas de responderle, sí, claro, pero como no colaboras, pero como no haces nada, a mí me toca todo sola, ¿cierto? Entonces yo me aquieto y ahí ejercito mi inteligencia emocional. Y después empezamos a hablar sobre los acuerdos. Bueno, muchachos, ¿qué está funcionando en casa? No, que miren que hay mucho desorden. ¿Qué tal si acordamos que las zonas comunes de casa estén ordenadas? Pero que si el cuarto de ustedes va a estar desordenadito, es su cuarto. Y yo como mamá ser flexible en eso, en ese acuerdo para la sana convivencia, porque ellos en este momento necesitan su espacio. Pero las zonas comunes van a estar organizadas. Listo, ese es un acuerdo, lo hacen. Y a la semana siguiente o a los días cuando necesiten volver a reunirse, evalúan. Esto es igual que un proyecto. Cuando vos estás construyendo un proyecto, tenés que estar reuniéndote a evaluar, a ver qué va bien y qué va mal. ¿Qué ha funcionado? No, mamá, no nos está funcionando. Mira, que es que yo me levanto muy tarde, entonces no alcanzo a arreglar la cocina de la mañana. Ah, bueno, listo, entonces ¿quién la hace en la mañana? Y soy flexible y voy cambiando los acuerdos porque son construidos en comunidad y así formo un entorno familiar, que es un entorno como el que hemos tratado de hacer en las instituciones, escuela, entorno protector, ahora sería familia, entorno protector. Bueno, Sandra, le cuento que le tengo otro mensaje de Jesús Andrés, él es contralor de la institución educativa Fe y Alegría. Fe y Alegría, ¿cierto? Auris. Fe y Alegría, Auris, muy bien, se nota que los conoce muy bien. Vamos con el mensaje. Hola, mi nombre es Jesús Andrés Vargas Serpa, estudiante y contralor de la institución Fe y Alegría Auris, y en estas medidas de prevención contra el coronavirus nos ha tocado quedarnos en casa. En mi caso, las actividades que he hecho han sido estar en un coro virtual en el cual yo he hecho lo que me gusta, que es el canto, y también he tenido la oportunidad de compartir y convivir más con mis familiares, tanto los que se encuentran cerca como lejos. Nosotros, los líderes de esta institución, estamos realizando una campaña de reciclaje en el hogar para reducir la contaminación por plástico, ese plástico que generamos durante el mes. Por último, quiero mencionarles que, chicos, por favor, sigan las indicaciones que nos dieron la Secretaría y las entidades públicas para cuidarnos tanto a nosotros como a nuestros familiares, en especial los abuelos. Lavarse bien las manos, usar tapabocas y tener una buena higiene. Jesús Andrés, qué buena iniciativa esta también de cuidar el medio ambiente y pensar en estas actividades en casa, porque claro, consumimos mucho más cuando estamos todos en la casa junticos, por supuesto, generamos más residuos sólidos, ¿cierto? Bueno, estamos con el tema la familia y la sana convivencia y ya estamos llegando al final de nuestro programa En Casa Aprendemos. Sandra, conclusiones generales y como unas recomendacioncitas pequeñas ahí para las familias en esta época.
Las conclusiones serían la ruta, recordar el sentir, pensar y decidir para poder acompañar antes de llegar a estas reuniones familiares para hacer los acuerdos. Tener las rutinas establecidas, que creo que prontamente haremos un programa sobre eso, ¿cierto? Como para poder entender un poquito más. Los cuatro pasos de la cooperación, que no se nos olvide, valido la emoción del otro. Luego trato que se identifique con una historia personal que yo haya vivido, lo hago desde el corazón. Luego lo escucho, le digo, bueno, ¿y tú cómo te has sentido? ¿Qué sientes respecto a esta situación? ¿Cómo me ves a mí? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho bien? Y luego entre los dos buscamos soluciones. Esos cuatro pasos, porque ahora lo que hay que buscar es que todos cooperemos. No podemos seguir esperando que los chicos reciban órdenes y obedezcan. Es otra generación. Es educar para que obedezcan de manera ciega no está bien. Hay que desarrollar pensamiento crítico, hay que permitir construir comunidad, hay que entender qué es la democracia y eso se aprende en familia. Tener rituales, rescatarlos. Mira esa propuesta tan linda del líder que nos acabaron de mostrar. Que el líder en su casa, este tema del reciclaje, en ese momento su rol es liderar y los otros lo escuchamos y lo entendemos. Entonces es eso, es descubrir qué talentos tienen los miembros de la familia, ponerlos al servicio de esa comunidad y vivir de eso. Así disfrutes en eso. En la familia en algún momento todos llegamos a ser líderes. Total, y es muy importante respetar eso también. Total, es lo importante, sí. Bueno, Sandra, muchas gracias por acompañarnos a nuestro programa y a todos ustedes recuerden que en casa aprendemos todos los martes y jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Nos pueden mandar sus mensajes, etiquetarnos viendo el programa, que eso nos motiva un montón. Que tengan todos una feliz tarde y continúen con la programación de Telemedellín.